La presidenta nos invitó, nos hizo una invitación directa, un encargo, para que produjéramos jardines de calidad. Y nos invitó a soñar, como que no había un límite así de lo bueno que tenían que ser estos jardines. Era soñar jardines de calidad. Un desafío muy grato, ampliar cobertura, tiene que ver primero con ese derecho que como Estado debemos garantizar. Nos fijamos en el denominador o divisor y le cambiamos la, o sea, escribimos su conjugado. Sí, recuerden los trabajos, por favor. Yo quedé embarazada a los 16 años. Yo había quedado repitiendo un año ya porque no quería estudiar. Yo estaba muy rebelde con mi mamá, con mis papás en general. Y a mí no me importaba nada. Yo era yo y yo nomás. Toma el trupugüe. Ya, pégale aquí ahora. ¿Ven? Dale, sí. Es que la quieres tomar. La quieres sí. Chao, pues, chao. De criarse la Alison, sí. Se va. Ven, ¿otro? Sí. ¿Sí? Ya, alcánzala. Alcánzala. Nació y la pusieron en mi pecho, ella súper chiquitita, súper frágil. Y el Jorge fue, él estuvo en el parto. Ahí yo, como leones jaulados, para allá y para acá, nervioso. Después la matrona me decía, salga para afuera, entre para adentro, salga para afuera. Así, nervioso yo. Y llegó el momento de ya de que la pasara a pasarla de parto. Y ahí ya nació mi guachita, nació a las 1:05 de la mañana. Un Jorge fue y la miró y le puso su mano. Y ella fue y lo quedó mirando y le agarró su dedito. Y fue como un momento súper bonito, fueron momentos súper bonitos con mi bebé. Sí, yo la reclamé enseguida para verla, seguirla viendo, tenerla en mis brazos, que yo no lo podía creer en realidad. Era como la bebé perfecta para mí. Me emocioné, me puse a llorar. Fue algo tan bonito que sí, yo lo viví y eso me ha quedado grabado a mí para siempre cuando nació mi hijo. Cómo salió moradita, parecía una uva. Fue algo, una experiencia buena. Es mi madera. Esa es mi madera. Y esa es la madera de la costumpa. Y esa es la madera de la matina. De esta vez tú te vas a quedar al colegio ya. Sí, eso no. Es una cosa para secar. Ya, entonces, dónde la leche, voy a guardar la losa y para que lo pueda vestir. Quiere que lo mate. ¿Vamos al jardín? ¿Al jardín? ¿Vamos? ¿Papá? ¿Al jardín? Uno nunca se imagina, generalmente como en la sociedad dicen, ¿no? Que los papás nos hacen cargo. En este caso es la parte contraria, pues como el lado B de la historia. En donde un papá se hace responsable de sus hijos en todo aspecto. Ojo. Y
pelea de Martinita. Nos sentamos ahora. Siéntate, Diego. Manu, toma Voy a buscar el mantel. Diego, Diego, mira, vamos a almorzar. ¿Ya? Mira, Isa, Isabela. Muy bien, nos quedó súper. Los cinco. Muy bien. Los cinco. Muy bien. Ahí falta, ahí falta. Nosotros planeamos este embarazo, planeamos específicamente tener un hijo, un niño. Era una eco más de rutina y me llama por teléfono y me avisa que eran dos bebés. Cosa que nos sorprendió demasiado, siempre esperamos a uno. El perro no hace nada, el perro. Y después cuando nacieron, felices, no notamos ninguna diferencia, la verdad. Porque todos los bebés como que nacen chinitos, hinchados, así que no había nada como de qué preocuparse. Tampoco hubo un diagnóstico prenatal del síndrome de Down porque no se mostró nada en las ecografías. Me dijeron que estaba todo bien, pero que igual iban a hablar conmigo, la pediatra. Ahí ya dándome, ya índole de que algo pasaba. Abajo, mira, abajo. Abajo, aquí abajo. Ahí. ¿La nariz? ¿Te la pongo? ¿Yo? Mira. ¿Así? Y efectivamente llega la pediatra con un brazo y el papá con el otro. Y me dicen, está todo perfecto. Que no se me van a olvidar nunca esas palabras, porque encuentro que fueron las palabras precisas. Me dijo, tus hijos son sanos, pero hay solo un detalle nomás. Al parecer, Diego tiene síndrome de Down. Sostengo tu mano y me rehuso a fallar. Ahí está la popa, mira. Con el jardín. Ahí está, mira. El jardín. ¿Está la luz prendida? Ya, vamos. Colomba, ¿quería un pedacito de pan? ¿No, mijita? Ya. ¡Ahí viene! La basura. Cuando él llegó, claro. Como con una coraza, ¿cierto? Del papá protector y todo, pero a medida que fue pasando el tiempo, cuando vio nuestra confianza, nuestro apoyo, él fue abriendo su historia. Y ahí lo fuimos conociendo. Hola, tía. Hola, buenos días. Hola, Martina. Me gusta guagua. ¿Cómo estás, Martina? Sí, está bien. José. Hola. Hola. ¿En la mañana estaba llamándola usted o en la ventana? Sí, no, o sea, ella le encanta venir al jardín. Mientras ella le encante. Mi labor más que nada es levantarme en las mañanas, es vestir a mis hijos, darle su leche, luego regreso a la casa, hago las camas, ordeno un poco. Martín. Ya, Martina, que el papá se tiene que ir a trabajar, denle un abrazo, un beso. Y vamos a ver las pelotas ya. O como ahora estoy sin trabajo, salgo a buscar trabajo, a dejar currículo. Más que nada es como un papá y una mamá a la vez. Chao, hijita. Todo trabajo, se enferma un niño, te pueden dar permiso, pero no siempre. Entonces me complica a mí porque como ahora estoy sin trabajo, hago pololito, igual me muevo todo, pero sí, igual se me ha hecho un poco complicado el tema. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días, señorita. Quería hacer una consulta. Quería ver el tema de operario de producción, que había una oportunidad que de trabajo. Tiene un currículum al 20, aparece ahí en el anuncio. ¿Y esa nariz de quién es? Es
de ella. ¿Es tuya? Póntela. Sí. Hola. Mira. Los niños con síndrome de Down vienen con, de repente, patologías asociadas. Y si de verdad para nosotros la trisomía 21 fue un detalle, lo otro no. Ahí nos dimos cuenta al tiro que íbamos a comenzar una vida distinta. La primera impresión jamás fue como algo chocante por lo del síndrome de Down ni nada, sino que lo más grave eran sus enfermedades asociadas, que era un poco el temor que tuvimos en el momento en que llegó. Una leucemia, la cardiopatía y un par de cosas más. Que es como una leucemia transitoria en el fondo, que no es letal como la otra. Lo de la cardiopatía también era controlable y así hasta el momento ha andado perfecto. Lo operaron hace un año y he estado muy bien. Dile al Diego, baila, Diego, baila. Baila, Diego, baila. Baila, Diego, baila. Diego, baila. O sea, en el fondo ha sido, nació peleando y las ha ganado todas. Está bailando. Está bailando. Quedé embarazada, ya todo cambió. Para mí fue súper duro igual, en cierta parte, porque estaba acostumbrada a otras cosas, no a ser mamá. Estaban haciendo el jardín nosotros, del primer momento que empezaron a hacer el jardín, nosotros dijimos, la Alison va a venir a este jardín. No, anduvieron inscribiendo por casa y nosotros lo inscribimos al tiro. Y apenas abrieron el jardín, nosotros los llamaron. Que ya habían abierto las puertas, que podían acercarse al jardín para que lo conocieran y todo. Así mira, Diego, así mira. Diego, tú, límpiatela tú, mira. Toma, límpiate la boca. Eso. Existió la posibilidad de construir el jardín infantil acá y el sector se lo adjudicó. Y resultó que calzó justo con la llegada de nuestro hijo. Entonces, el hecho de la cercanía y vivir acá mismo nos permitió llegar a ese jardín. Y la suerte que como eran dos, quedaron de inmediato dentro del jardín. Hola, tía. Esto es un proyecto enorme que lleva 3 años y medio. Hicimos un estudio de la población infantil atendida y no atendida. ¿Dónde está la oferta? ¿Dónde están los niños? A través de las bases de datos del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Dónde está la población infantil en el país? ¿Cuál es la oferta educativa pública existente? Se hacen cálculos de brecha y tú determinas, bueno, estas son las zonas que tienen niños que no tienen a dónde asistir a un jardín infantil. Hoy día nosotros estamos con jardines ya construidos, nuevos jardines construidos en todo Chile y otros que se están construyendo y otros que vienen todavía por construirse. Es una tremenda tarea, pero que sin duda le va a cambiar el rostro a Chile. Tratamos de estar donde genere mayor impacto. Se genera como un polo. Las familias acuden acá. Entonces antes era como, si es que es un sitio Horacio, no me acerco mucho porque puede haber algún pato malo. Y hoy día no, porque hoy día ese mismo terreno la gente acude, va a dejar a sus niños. Se convierte un foco, que era un lugar como no, ni nos acerquemos, al lugar donde del barrio que me produce la confianza, donde dejo a mi niño. Entonces realmente eso cambia el barrio. Es virtuoso. Ya. Chao. Yeah.
era como un lado bien, bien conflictivo. Siempre había show acá en este lado, en una plaza grande. Así. Y hasta que llegó el jardín y se tranquilizó todo, ya no hay ese ambiente malo, ya como más de otro ambiente, más de casa, no hay tanta drogadicción. Sirvió de harto que hayan hecho este jardín, porque es una ayuda para mí y para otros papás también. Buenos días, señorita, quiero hacer una consulta. Quería ver si había una oportunidad de trabajo, de operador, de auxiliar de bodega. Sí, te voy a dar el correo para que envíes tu currículum. Vamos a ir a trabajar con nuestro cuerpo, libremente, donde ustedes quieran. Siempre ha necesitado un poquito más de ayuda para poder desarrollarse mejor. Tiene terapias con kinesiólogo y fonoaudiólogo. ¿Eso? ¡Muy bien! ¡Bravo! Anita tenía muchas aprensiones con respecto del jardín. Tenía miedo de, no sé, de que se cayera y pasara a los niños por arriba. De que como no hablaba, no sé, si le pegaban, él no iba a decir nada. Yo le dije que tenía que tomar la decisión y integrarlo. Bueno, ellos son una familia para mí encantadora que llegaron acá a iluminar este jardín. Llegaron con muchas expectativas, con mucha esperanza, yo creo, de crecer como familia y así nosotros también poder apoyarnos a ellos y a Diego y a Leonor. Tienes la ocasión y no hay oposición, no te quedes con las ganas de zapatear. La Alison en las tardes no se quiere venir a la casa, no sé, ha aprendido mucho la Alison allá, y un jardín súper lindo, sí, nos han acogido súper bien igual allá, la Alison se halla demasiado, hay cosas que a veces me sorprenden en realidad, porque la Alison llega con una con otra. Sentimos nuestro corazón, sentimos, nos relajamos, sentimos nuestra respiración. Lo que concluimos finalmente era duplicar el espacio disponible dentro de una sala de actividad.
con el doble de espacio se multiplican las posibilidades de interrelación entre los niños y la educadora. Esto es una experiencia inédita, nunca se había hecho en Chile de esta manera, y el modelo de gestión permitió que esto se pudiera hacer realidad en un tiempo récord. Estamos pensando en un niño, en una niña activo, activa, por lo tanto tenemos que brindarle mayores espacios para que efectivamente el aprendizaje sea real, sea significativo y lo más importante de todo, que sea gozoso. Y eso es lo que nosotros estamos generando en estas infraestructuras. Un beso, beso. Termina de hacerlo si quieres, falta de eso y uso los zapatos. Ven. Al baño. Anda al baño. Venga, Belia. Ven. Anda a lavarte los dientes. Leonor, venga. Así. Lávate. Está yo para que lo ayude. La mano. Ahí, el chiquitito. Y ahora tira de abajo. Eso. Le dale la mano a tu hermano. Dale la mano porque tiene que ir de la mano. Sujétate de ahí de mi bolsillo. Papá, queremos cero. ¿Lo vamos a ver esto? Sí, después quiero. ¿Perro de la señora Olga? ¡Queremos verlo! ¿Le diste la leche? Ya se tomó la leche. La tienes que tapar porque hace frío. ¿Cómo está? Mateo, sí. Eso, bien tapadita. ¿Cómo duerme la Martina? Nosotros como jardín le hemos apoyado dentro de lo que más podemos. Sabemos cuál es su situación y tratamos de organizarle horario, de tener mucha flexibilidad con respecto a lo que él vaya necesitando. Hace todo calladito, todo calladito. Hace. ¿Está colando? Hace. Para que se vaya limpiando la boquita. Hace. ¿Tarea no tienes que hacer? No. Sí. Sí, tienes tarea, Colomba. No, tienes que ir a tienes que disertar. Yo tengo tarea. A ver, déjame ver. Bueno, chico.
Sí, también tenéis que disertar sobre el caracol. Y la colombra sobre la abeja. Muchos beneficios me da el jardín porque puedo estudiar tranquila, a veces, no sé, si quiero trabajar un ratito, un día también puedo hacerlo. Me da harto beneficio y me siento tranquila que la Alison esté ahí porque yo sé que está en buenas manos, porque igual a mí me costó dejarla ahí. Ahora sé que está en buenas manos, las tías son excelentes, son un amor. Estos son tus brazos, Alison. Hola tía, buenos días. El coronel no tiene quien le escriba, ¿cierto? Ya están enfocadas en otras cosas. Juegan en los computadores. Están todo el día pegados a sus teléfonos. Y yo ahí los miro. ¿Cómo juegan en sus teléfonos? ¿Cuánto es y por tres? Es que a mí me gusta, por ejemplo, terminar mis trabajos al tiro. Yo, si me dan un trabajo, yo lo termino al tiro. Entonces ahí empiezan que no, que mañana, que no, que pasado, que no, que esto, que no, hazlo tú. Entonces yo prefiero hacer mis cosas sola. Y lo termino al tiro. Aparte de repente dicen, ya, trabajo grupal, juntémonos, y yo no puedo. Es que por la Alison, ¿cómo lo voy a estar sacando al frío? El Diego ha tenido un avance, pero significativo acá en este equipo pedagógico. Y lo más importante es que Diego fuera tratado como todos los niños y niñas de este jardín. ¡Dame los pies! ¡De a uno, de a uno, de a uno! ¡De a uno! ¡Ya! ¡Ya, vamos! ¡Cuidado, vamos, vamos! ¡Cuidado, respete! ¡Espérate, Diego! ¡Espérate, Diego! Tenía mucho miedo de que viniera al jardín, a pesar de que me lo recomendaban todos los terapeutas. Tenía miedo porque no quería que lo miraran distinto, ni que hicieran diferencias en el trato, de repente como por el cariño o quizás la ternura que provocan, hacen igual hacer diferencia. Y yo tampoco quiero ni siquiera ese tipo de diferencia. Yo quiero que le enseñen, que busquen la forma adecuada para que lo enseñen. Porque en el fondo está claro que todos los niños aprenden de forma distinta. Tómalo tú con el vasito. Despacito. Despacito. Despacito, por Diego. El sonido pelado y con un tapa. ¿Cómo suena?
que Martina cuando llegó acá, ella era un poco tímida. De aquí de a poco, él ya fue compartiendo con los amigos y fuimos haciendo un trabajo con ella y con la familia, en donde jugara con su hermano en la casa, donde le prestara los juguetes, ¿cierto?, para que ella pudiera acá desarrollarse mejor. Y él siempre preocupado de los avances de Martina, y siempre muy agradecido. Tía, Martina hoy tomó la cuchara solo en la casa. Él era así, o sea, él se daba cuenta de los avances y eso quiere decir que él está pendiente, porque había pequeños detalles donde él se daba cuenta. Ella tiene muchos hábitos, hemos avanzado mucho con Martina. Martina, Dylan. Si los niños y las niñas tienen espacios amplios, es posible hacer consistente lo que propone Junji respecto a su protagonismo, a la edad de los niños, en términos de que es un periodo de la vida que necesitan desplazarse, que necesitan moverse, que necesitan interactuar con otros en espacios amplios. El concepto de bancos de trabajo, de mesas de trabajo, la estamos reemplazando por el espacio de exploración y de aprendizaje para los niños. Estamos hablando de ambientes de aprendizaje que conlleva tanto las interacciones como el espacio físico. Es un jardín que está pensado, por ejemplo, que los colores no se desvanezcan fácilmente, que hay garantía de 25 años por el color. Tiene una envolvente térmica, los muros, el techo, el piso son altamente eficientes, están muy bien aislados. Eso mantiene el calor dentro del edificio. Las ventanas son ultra eficientes también, con termopanel, marcos de PVC. Tienen una muy baja infiltración, no entra el frío por aire desde fuera. Entonces, ese envolvente hace que haya un ambiente interior grato. Lo importante es que estos espacios permiten el juego libre de niñas y niños. Le dan más autonomía. Y al estar todo construido para ellas y ellos, les permiten la visualidad. Aquí estamos construyendo memoria. Por eso el entorno es muy importante. Y esta memoria se apoya en la lugaridad y el apego espacial de niñas y niños. La lugaridad es la relación de pertenencia con el lugar. Los niños tienen derecho a una estética. El apego espacial es aquel afecto que se establece con el lugar, que es parte muy importante en el desarrollo de los niños. Cuando una guagua empieza a caminar, tiene que encontrar el equilibrio. Entonces da como sus primeros pasos. Bueno, si tienes un espacio saturado de equipamiento, chico, y hay otros niños, ¿cómo se desplaza? El contar con más espacio significa que ese niño va a poder aprender a caminar más fácilmente, porque tiene un espacio donde hacerlo. Jardín, en conjunto con los terapeutas que vamos de manera particular, nos ayuda un montón porque trabajan a la par. Entonces, como que se comparten tareas. Él va a sus terapias, está un par de horas allá, llega al jardín y allá refuerza todo lo que estuvo haciendo durante las horas de terapia o viceversa. Entonces, es un conjunto que ayuda a que vaya bien, bien encaminado. Acá arriba, miren, tenemos los brazos, el brazo. Tenemos el antebrazo, ¿verdad? Tenemos las manos y los dedos. ¿Cuáles son los dedos? Ha sido todo un equipo pedagógico, pero 100% entregado a él. ¡Muy bien! Sí, con kinesiólogas que vienen a apoyar los programas acá,
que lo ayudan y que también a nosotras nos enseñan a trabajar con él. ¡Muy bien! ¡De nuevo todo al centro! ¡Acá al centro, papá! Tiene compañeros, amigos, está con su hermana en el mismo nivel y eso le ha servido un montón, a ser mucho más independiente. A la boca, vamos, uno, dos, tres, a la boca. ¡Bravo! Muy bien, así tiene que comer el viejo. Ya, ahora sí. Rapita, comamos un poquito. Mira, prueba. ¿Viste que está rico? Muy bien, ahora sí. Muy bien. ¿Está rico el arroz? Sí. La última se comió. Cuando entró al jardín, la Alison no quería comer. Quería solo pecho, no quería mamadera, no quería nada. Hasta que un día le tuve que quitar el pecho. Y ahí en el jardín aprendió a... Se toma su mamadera sola. Le gusta mucho la comida. La comida del jardín. No sé, pues aprendió a jugar. La Alison cuando llegó al jardín se sentaba y se caía. Y no le podía enseñar porque yo la sentaba y se caía. Se la sentaba y se volvía a caer. Y en el jardín no, porque aprendió a sentarse. Se para sola, a gatear. A hablar, a decir hola con las manitos, chao, bien, dice ella. Afírmate. Ahí, en la mesa. Era muy peleadora. Como era única, ella era muy peleadora y ahora se lleva bien con otros niñitos. Aprendió a compartir más, a ser más sociable. Implementación misma de todo esto que hemos hablado, que de alguna manera habla de un paradigma distinto, habla de hacer política con enfoque de derecho y que no es solo un sueño solamente, parte con un sueño, pero que se vuelve realidad. Y creo que eso es lo que vamos a dejar para el futuro, un sueño que lo pudimos hacer realidad. La infancia ha sido una prioridad en mis dos gobiernos. Creo firmemente como pediatra, como mujer, que los primeros 3 años de vida de un niño son esenciales para su desarrollo futuro. Por eso es que hemos decidido apoyar a aquellos niños más vulnerables, porque además eso implica avanzar en igualdad, en equidad en un país, es darle oportunidades. Y sin duda que el desarrollo inicial y la educación inicial son clave en el futuro de ese niño o niña que a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades que otro. Un mejor futuro, bueno, también un mejor presente para los niños y niñas de nuestro país es un sueño que he tenido siempre. Y eso es lo que estamos haciendo. Y vamos a permitir que esos niños y niñas puedan tener un desarrollo mejor en sus vidas.
como 30 currículos. Y así fue pasando el tiempo, hasta que gracias a Dios encontré este trabajo. Yo tengo que estar siempre ahí apoyando a mi hijo, a mi mamá. Y yo también tengo que estar siempre con esa vitalidad. Aparte, yo igual siempre me mantengo alegre, soy esforzado, entonces no me echo a morir por nada. O sea, portarse bien en el furgón, ya. Tiene que ir sentadito al... Venga. Te puede empezar a caer agua. Ahí está, ¿viste? Ah, qué lindo. Cremita. ¿Quiere cremita ya? Ah, ¿y usted también? Uy, qué lindo la guapa. Ya ven, ahora sí. Ahí la pierna. Súbete con fuerza. Ahí. Ya, ahora se ve. Ya. Vamos, ¿ya vamos ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Hasta el momento, Leonora ha sido un poco como un ejemplo para Diego. El hecho de que ella aprendió a caminar antes que él y él trataba de imitarla. Ella aprendió a comer solita, él también trataba de imitarla. Entonces siempre ha sido como un apoyo, un ideal a seguir. Por todos los logros que ha tenido ella como hermanita, Diego trata de copiarlos, de imitarlos. Y vamos a luchar siempre porque estén juntos siempre, no tienen por qué haber diferencia. Si Leonor puede desarrollarse como una profesional, Diego, ¿por qué no? Entonces, yo creo que el futuro va a ser el que ellos decían y nosotros los vamos a apoyar. Quiero terminar cuarto, de ahí, si Dios quiere seguir, dar la PSU ahora. No sé, yo creo que me gustaría ver a mi hija bien, estudiando, ser una profesional igual. Que yo que corresponde, pasar por su despertivo curso, la imagen que quiero darle a ellos, que sean unos niños de bien y que hagan sus tareas, que se porten bien, que sean respetuosas, que las cosas ellos las piden, por favor. Ahí va la tuya, mira. Eso, muy bien. Martina, los globos. Muchos globos, porque vamos a celebrar el Día del Niño. Nosotros no vamos a dejar de luchar por los niños y principalmente porque Diego logre su independencia, ojalá, total. Como yo veo a mi hijo, lo van a ver los demás. Si yo lo veo con pena o como que el pobrecito que no es capaz de hacer algo o le cuesta mucho, no le enseño si le va a costar, todos lo van a mirar de la misma forma. Si yo le exijo y lo creo capaz de todo, nadie le va a poner ningún pero. Papá. Chao, tía.